Procurar que nos queden más o menos todas del mismo tamaño. Hacemos el mismo paso, la colocamos en el plato. Decoramos con las chispitas de colores. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Maggie Cakes. Vean la delicia que vamos a preparar hoy. Son unas galletas de mantequilla que están espectaculares e ideales para estas fechas de Navidad. Estas galletas están bien fáciles de hacer. Yo las decoré con chocolate y granillo también de chocolate. También hice dos versiones. Le puse granillo de colores y se ven espectaculares. Cuéntame en los comentarios cuál es la que te gusta más, con granillo de colores o granillo de chocolate. Ahora la voy a probar para que vean lo deliciosa que están. Están espectaculares estas galletas. Ahora acompáñame a prepararlas. Voy a hacer unas galletitas de mantequilla o pastisetas y vamos a necesitar mantequilla, harina, azúcar glas, huevo y vainilla. Agregamos mantequilla. La vamos a cremar por 2 minutos a velocidad media. Raspamos las paredes del tazón y vean, así tiene que estar bien acremadita. Agregamos azúcar glas y vainilla. Vamos a continuar batiendo hasta integrar todo muy bien. Agregamos huevo e integramos. Ya que se integró perfectamente el huevo, vamos a agregar harina. Y continuamos batiendo, solamente para integrar la harina. Rectificamos con la espátula, que no nos quede ningún grumito de harina. Y vean, esta es la consistencia que tiene que tener esta masa. Si se dan cuenta, es suave. Yo aquí tengo una manga con la duya 1M y vamos a colocar la manga en un vaso. Y vamos a empezar a rellenar. Estas galletitas se hacen con manga porque la masa es muy suave. Retiramos la manga del vaso. Bajamos. Y listo. Presionamos y vamos a hacer como un zigzag. Vamos a presionar. Cortamos. Vamos a presionar y hacemos como un zigzag. Cortamos. Aquí le tenemos que hacer un poquito de fuerza para que no se nos corte y nos queden parejas. Presionamos y movemos de un lado hacia otro. Cortamos. Colocamos y presionamos. Procurar que nos queden más o menos todas del mismo tamaño. Las vamos a llevar a refrigerar por 30 minutos. Es muy importante este paso para que estén firmes. Vean, tienen que estar completamente duras. Las vamos a llevar a hornear a 180 grados centígrados por 15 minutos. Ya salieron del horno nuestras galletas, vean qué lindas están, qué bonito color tienen de la parte de los lados. Así tienen que estar, el color doradito. Y de abajo, vean qué lindas están. Voy a decorar las galletas y aquí tengo chocolate con leche derretido. Tomamos una galleta y la vamos a sumergir en el chocolate. Hasta la mitad. Nos ayudamos con una cuchara para que nos quede lo más pareja posible y escurrimos el exceso. Le voy a colocar chispitas de colores y la vamos a poner en la rejilla. Hacemos el mismo paso, escurrimos exceso, la colocamos en el plato, decoramos con las chispitas de colores.
sumergimos, nos ayudamos con la cuchara. Yo aquí estoy utilizando chocolate con leche, pero también puedes utilizar chocolate semi-amargo. Agregamos granillo de chocolate. Si no le quieres agregar granillo de colores, lo que puedes hacer es colocarle nueces también. Puede ser coco, cacahuate, avellanas, almendras, lo que más te guste, y también se van a ver súper lindas y van a estar deliciosas. Me encantan esas galletas como se ven hermosas, están ideales para esta época, para regalar. Llegó el momento que más me gusta, probarlas. Están súper ricas, tienen un sabor a mantequilla que estoy segura que les van a encantar.